J. Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. CESIF denuncia el cierre del 50% de camas UCI en el Hospital de Gandía. Prueba piloto en Tabernes para evitar la regresión de la Costa Ballera. La Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, ha denunciado que el Hospital de Gandía se verá obligado a cerrar el 50% de las camas de UCI de las 18 actuales. Una situación que, según este sindicato, va a obligar a derivar a pacientes críticos fuera de su área con el trastorno que ello pueda suponer para sus familias. El sindicato avisa del detrimento de la asistencia a la ciudadanía con la puesta en marcha del plan de creación de nuevas plazas estructurales anunciado por la Consejería de Sanidad. Desde CESIF han instado por escrito a Gerencia del Departamento de Salud de Gandía a urgir a la Administración Autonómica a reforzar con más personal la atención primaria y hospitalaria. El delegado de CESIF en el Departamento de Salud de Gandía, José Luy, ha criticado que la Consejería no haya escuchado las necesidades reales y actuales de aumento de plantilla que les han trasladado tanto en atención primaria como en especializada. Desde el sindicato también han hecho un repaso de las distintas especialidades que presentan carencias de personal y alertan del grave riesgo, dicen, que comporta la escasez de profesionales sanitarios. Para el representante de CESIF, el déficit de facultativos hará que no se puedan afrontar las listas de espera. La gestión de los aparcamientos y del cementerio de Gandía están en riesgo muy alto de incumplir la ley. Así lo indica al menos el informe del Plan de Control Financiero llevado a cabo por el interventor del Ayuntamiento de Gandía respecto a la gestión de los diferentes departamentos de la Administración local. En concreto, el interventor señala en su informe que la gestión que realiza el consistorio gandiense en el cementerio municipal, en los contratos menores, en los establecimientos públicos del Serpis y del Prado y en el Departamento de Deportes tienen un riesgo muy alto y alto de incumplimientos de la ley. Basándose en ese informe, lo ha denunciado el Grupo Popular en el Ayuntamiento. En el caso de la gestión de los contratos menores, lo que explica el interventor es que la problemática aparece respecto a aquellos gastos periódicos y repetitivos que no tienen consideración de contratos menores y que deberían licitarse, dado que la frecuencia es muy alta. Según los populares, esto significa en definitiva que el Ayuntamiento de Gandía continúa abusando de estos contratos menores, aprovechándose que no urgen de licitación. Este informe pone negro sobre blanco a estas entidades y vamos a destacar por la importancia y porque tienen un riesgo alto o muy alto de incumplir la norma, porque tienen un riesgo alto o muy alto de facilitar información financiera poco fiable y porque tienen una gestión poco eficiente y eficaz. Esta es la situación en los contratos menores. Hay un abuso reiterado. Lo vemos en las distintas juntas de gobierno, lo vemos cuando tenemos acceso a determinada documentación y vemos que se repiten siempre las mismas empresas y los mismos amigos. La respuesta a este asunto ha venido por boca del concejal de Economía y Hacienda. El socialista Salvador Gregori plantea que este informe manifiesta que hay servicios que deben ser auditados para que no haya incumplimiento de la normativa, como medida de precaución. Añade Gregori que esta afirmación no quiere decir que, como pretende el Partido Popular, se esté incumpliendo nada, sino que se trata de una mera advertencia. Yo, de veritat, no sé si es que volen estar siempre, como se sol dir, en el candelabro, i vindre a dir coses, ficar sombres en les actuacions de la gestió municipal, però des de luego lo que diu este informe no té res a veure a lo que acaben de dir el dúo sacapuntas así, Imagen única en el pavimento frente a la iglesia de San Nicolau es lo que se podrá ver una vez concluyan las obras de peatonalización del entorno de este templo del Grau de Gandía. El firme va a mostrar la imagen del retablo que preside el altar mayor de la iglesia, una estampa que las generaciones actuales y futuras podrán disfrutar gracias a la eliminación del paso de vehículos y la peatonalización de la zona que ayudará a la conversión de San Nicolau en bien de interés cultural. Así lo ha adelantado el presidente de la Junta de Distrito del Grau, Miguel Ángel Picornell, en el espacio La Entrevista de Radio Gandía Ser y Telesafor, quien ha detallado además que las obras en el entorno de la iglesia van a comenzar tras la Semana Santa. De hecho, en el parking del puerto ya hay acopio de materiales para que una vez pasen los días festivos se inicie una reforma que arrancará con la conexión y la renovación de la red de alcantarillado entre la rotonda de la Avinguda de la Pau y el templo eclesiástico. Cada vegada estem més convençuts que crear una gran plaça davant de l'església de Sant Nicolau va ajudar a la conversió en bé d'interès cultural. I és més,
El paviment que va instal·lar-se davant de Sant Nicolau és un paviment que recordarà el retaule de Cillero i de Nacio Ballarri que presidix l'altar major de l'església de Sant Nicolau. I això serà una gran cosa. Al margen de cuestiones municipales, también hablamos con Miguel Ángel Picornell de la Semana Santa. Elevar la visita a tu sepulcría, bien inmaterial de la humanidad, es una de las propuestas que va a plantearse el Ayuntamiento de Gandía para redondear, más si cabe, la excelencia de la Semana Santa de la ciudad. Un acto único dentro de una fiesta que ya es de interés turístico nacional y que, si lograra esta distinción, le daría un mayor impulso como atractivo turístico. Es una opción que no se descarta, aunque el concejal socialista es consciente de que se trata de un trámite largo y de un arduo trabajo para redactar el expediente, pero la visita a tu sepulcri podría aspirar primero a ser bien de relevancia local. Una decisión que podría llegar tras recoger la demanda de expertos en música que consideran que este drama sacrolírico y patrimonio del legado de los Borja puede tener. El descubrimiento, el redescubrimiento y el haber Ferrenaixer la visita a tu sepulcri, que pagaría la pena demanar que es convertirá en bien material de la humanidad. I m'ho diria algú que entén en música, jo no sóc entès en música, però m'ho diria una persona que entén en música, diria, és que realment la música de la visita a Teo Sepulcri i l'acte en si hauria de ser mereixedor de demanar aquest bé immaterial. De moment, convertir-lo en bé d'interès o de rellevància i buscar també aquest salt, no? Aquest salt qualitatiu com a bé immaterial. La Universidad Politécnica de Valencia y el Ayuntamiento de Tavernes unirán esfuerzos para plantear un proyecto piloto contra la regresión de la costa valenciana. Tras una reciente reunión a la que asistía el alcalde bayero, Sergi González, el primer teniente de alcalde, Josep Yasser, el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, José Esteban Capilla, y el presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, así se decidía. Este acuerdo se tomaba para tratar el grave problema de regresión en la costa valenciana y valorar los avances técnicos y soluciones que plantean catedráticos de esta universidad. En concreto, el consistorio de Tavernes ha ofrecido para que se ejecute en sus playas un proyecto de investigación que permita frenar la erosión de la costa, una propuesta que será elevada a las Corts Valencianes y que tendrá que contar con el visto bueno de la demarcación de costas. Ana Natsion es una joven de Ucrania que huyó de su casa en Kiev al empezar a escuchar las bombas. Cogió el coche y junto a su hermana, su madre y su abuela en silla de ruedas han llegado a Benifairó de la Valldigna, donde viven en una casa que alquiló antes de huir de su país. Un relato de la huida de la guerra, de la invasión rusa de Ucrania. No dudaron en hacerlo al empezar a oír las bombas cada vez más cerca. Fue un viaje largo y difícil. Todo comenzó de madrugada, el 24 de febrero, cuando primero la mamá se despertó con el sonido de unas explosiones. La hermana también estaba oyendo disparos y después llamaron a Ana y se dieron cuenta de que comenzó algo muy grave y tenían que actuar, tenían que salir de la ciudad. Y la situación de esta familia es más delicada por el hecho de que tienen una persona discapacitada. En concreto, la abuela tiene movilidad reducida, entonces necesita ayuda de otra persona para desplazarse y para moverse. Y en este caso, era muy problemático tener que bajar a los refugios frecuentemente. Ana Natsion es música, canta y compone sus propias canciones. Lo dejó todo en su casa de Kiev. Asegura que seguirá componiendo sus propias canciones aquí o en Ucrania, aunque confía en que todo acabe y pueda volver con su familia a Kiev. Las calles de Gandía se llenaban ayer lunes santo de cofrades y gente que acudía a las distintas procesiones. A las 21:30 horas arrancaba la procesión de la Hermandad de la Sagrada Oración de Jesús en el Huerto, que salía desde la Plaza Mayor. A las 21:45 horas partía además el Vía Crucis Penitencial de la Hermandad del Cristo de la Flagelación, que partía también del mismo emplazamiento. Ya a las 22 horas procesionaba la Hermandad de la Santa Faz, en este caso desde la Parroquia de San José.
cerraba esta primera noche de Semana Santa en Gandía la solemne bajada del Cristo de las Angustias en la parroquia de la Sagrada Familia, que comenzaba a las 22 horas. En un acto íntimo en el que se apagaban las luces de la iglesia y el sonido de la coral, el tambor y la trompeta se unían para proporcionar una estampa de recogimiento religioso. Posteriormente, a las 22:30 horas, se desarrollaba la procesión penitencial de la Hermandad del Cristo de las Angustias, que partía desde la Iglesia de la Sagrada Familia. En esta ocasión, el Cristo de las Angustias realizaba un itinerario mucho más corto del que estaban acostumbrados los cofrades, dado que ayer la comitiva partía hacia Calderón de la Barca, y no por la habitual calle Magistrado Catalá, que suponía un recorrido más largo. La procesión la cerraban miembros de la directiva de esta hermandad, que estuvieron acompañados por la presidenta de la Junta de Distrito de Corea, Inma Rodríguez, así como el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, además de representantes de diversas hermandades de la ciudad. Hernaiz ha patrocinado el informativo de Telesafor.